Hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, con mucha alegría nos preparamos a la canonización de la Beata Teresa de Calcuta. Permítame compartir con ustedes algo del breve mensaje diocesano que para esta ocasión he querido proponer a esta Iglesia de Dios que peregrina en Escuintla. Es un mensaje que se llama Dichosos los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Hermanos y hermanas, no olvidemos que tenemos la gran bendición de tener en Escuintla a las hijas de Madre Teresa de Calcuta, las misioneras de la caridad, y que ella durante tres ocasiones vino a esta tierra guatemalteca, especialmente durante el terremoto de 1976. Hermanos y hermanas, en este mensaje, como decía, me permito compartirles tres ideas importantes, no solo para reflexionarlas en estos días, sino para vivir ese jubileo de la misericordia al que nos invita el Papa Francisco. En primer lugar, quisiera invitarles a que tengamos los sentimientos de Cristo Jesús. El sentimiento de la misericordia que comienza con la compasión. En Escuintla tenemos muchas causas por las cuales sentir compasión. Somos un departamento de mucha violencia. La situación, hermanos, de esa violencia se debe al narcotráfico, a la extorsión, al crimen organizado. Somos una tierra donde, desgraciadamente, las familias también están muy desunidas. Madre Teresa de Calcuta siempre luchó por la familia, oró por la familia. Somos una familia que también sufre esta gran división. Somos una tierra, queridos hermanos y hermanas, donde las situaciones, a pesar de ser una tierra tan productiva, pues ha aumentado la desnutrición infantil. Y somos una tierra que sufre, como todo el país, las grandes carencias sanitarias. Ante estos datos de realidad tan tristes, yo les invito para que tengamos, como Teresa de Calcuta, compasión del que sufre. En segundo lugar, queridos hermanos, yo quiero recordarles que Teresa de Calcuta no fue alguien que hizo un apostolado puramente de asistencia. Hoy tenemos a las hermanas que en Escuintla son realmente una maravilla. Ellas tienen el asilo, Casa de la Misericordia, donde reciben a los indigentes, donde tenemos enfermos de SIDA, donde muchas familias son ayudadas. Pero también Madre Teresa de Calcuta fue el gran apóstol de la vida. Madre Teresa decía, si permitimos que se cometa el crimen del aborto, perdemos la paz. Mucha gente se reía de ella y mucha gente se ríe hoy de la defensa de la vida, pero Madre Teresa decía, eduquemos el corazón, eduquemos al amor para que no sucedan pues estos actos de violencia, de violaciones inclusive, que llevan al aborto. En tercer lugar, quisiera decirles, hermanos, que gracias a la presencia de las hermanas de Teresa de Calcuta en Escuintla, tenemos tantas bendiciones. Hoy tenemos una iniciativa que les pido apoyar, y es el poder tener con un centro muy moderado, muy pequeño, pero un centro de rehabilitación infantil nutricional. Curiosamente, en un departamento tan productivo ha crecido la desnutrición con los grandes problemas que lleva a un niño y a una persona el no estar bien nutrido en la etapa inicial de su vida y durante su primer crecimiento. Pidamos pues a Teresa de Calcuta, que visitó tres veces Guatemala, por esta Guatemala nuestra, que va entrando en un mundo nuevo en cada época, con pensamientos que aparentemente son derechos, pero que en el fondo son atentados contra la vida. Que respetemos la vida, como decía su gran amigo, San Juan Pablo II, desde su concepción hasta su fin natural. Y que esto sea posible, hermanos, por la intercesión de nuestra Madre Santísima. La Inmaculada Concepción
Madre de Misericordia, a la que quiero saludar con ustedes, diciendo: Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santa Teresa de Calcuta, ruega por nosotros.